Buenas tardes, Darío, ¿cómo estás? Buenas tardes, Marc. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Dónde estás? En tu casa, espero. Sí, aquí en Málaga, en casa y bueno, disfrutando de lo que se puede hacer en casa. Y explícanos un poco, ¿cómo estás? ¿Estás con familia, con la pareja? ¿Tienes que estar solo en este aislamiento? No, estoy con mi chica que está viviendo conmigo y estamos aquí los dos y bueno, está mi perro que está tomando un papel importante estos días porque como estamos los tres solos, pues hacemos un montón de cosas los tres y bueno. Disfrutando. Y cuéntanos un poco, ¿cómo es tu día a día? Pues mi día a día, bueno, bastante tranquilo, por supuesto, y nada, pues, desafortunadamente hasta acabé los exámenes hace unos 10 días, entonces digamos que tema estudios me ha acabado, pero vamos, no sé, me estoy levanto, invierto tiempo en el perro, pues mi novia y yo estamos enganchados a varias series, vemos películas, nos jugamos a la Play juntos, juego a la Play con mis amigos, nos hacemos bastantes cosas para intentar pasar el rato. Nos estamos aficionando a la cocina. Tenemos pensado hacer un par de postres para pasar el rato. Y bueno, desde el momento estamos bien. Pero ya te digo, aún nos quedan un par de semanas más, igual. Así que igual nos acabamos tirando los pelos. ¿Y los postres que has hecho, te los has podido comer luego o no están muy buenos? No, sí. A ver, se encarga de mi novia, que es una crack en esto. Yo la ayudo a coger las cosas. A recoger, es ella, digamos, quien está al mando, sí, ya sabes, si sí, una mujer está al mando, todo sale bien. Oye, las series, explícanos qué series estás mirando. Pues, acabé Élite de Netflix, ahora estoy viendo Toy Boy de Netflix también, está interesante, y estamos pensando en empezar series de nuevo, como puede ser Juego de Tronos, como puede ser Gotham también, son series que ya las hemos visto, pero al momento que se nos acaben, como son de nuestras preferidas, pues es probable que las empecemos otra vez. Y bueno, seguramente hay más series en Netflix, en Canal Plus, en todos lados que se pueden ver. Y bueno, mi novia y yo lo pasamos muy bien así. Pero tú la última vez que te vi te quejabas que no tenías tiempo para estudiar. Ahora ya las excusas no las tienes. Ya, pero se acaban los exámenes, entonces no tengo nada que estudiar. Ese es el problema. Si tuviera asignaturas pendientes o así, pues invertiría en hacer trabajos y sacar buenas notas, pero es que no tengo nada que hacer ahora mismo. Luego está aprobé todo y estoy libre de quehaceres en el peor timing posible. O sea que no puedes adelantar nada de nada, ¿no? No, que va, hasta el curso que viene no puedo hacer nada. Entonces, pues nada, sí que tiene su parte buena, que ya puedo hacer lo que quiera, pero bueno, me gustaría llevar alguna asignatura ahí para estudiarla más a fondo y así, pero bueno, creo que me puedo quejar de aprobar. Muy bien, muy bien. ¿Y físicamente cómo vas? ¿Qué vas a hacer estos días? Pues me cogí del gimnasio del club una esterilla, unas gomas, unas pesas y nos han mandado un plan desde el club. Y bueno, estoy trabajando. Esta mañana he estado entrenando mi chica en la terraza de casa y bueno, intentamos hacer una horita, aunque sea, pasar el rato, sobre todo cuando nos pega el sol, que está muy bien. Intentar estar en forma, pero bueno, con la incertidumbre de si hay que estar en forma para algo o no. ¿Merece la pena o no? Tenemos ni idea, pero bueno, lo hacemos más para hacer una actividad juntos que por tener las miras puestas en continuar con la temporada, que es totalmente una incertidumbre. Y para ordenar los armarios, poner la casa a punto, estas cosas que... La casa está impoluta, ya nos hemos preocupado de limpiar las cosas y bueno, a día de hoy está bastante limpia. No sé si vamos ensuciando, sobre todo lo que ensucia el perro cuando se le cae el pelo, lo iremos limpiando. Muy bien. Oye, ¿tienes alguna recomendación, algo que hayas visto, leído, algo que te gustaría compartir con la gente? Sí, mira, sin más lejos, ayer vi un documental de Netflix que se llama Q-Ball, que lo vi recomendado por Quique Peinado en Twitter, y es bastante reciente de Netflix, y además tiene que ver con el baloncesto, es de un equipo de baloncesto en la cárcel, y bueno, tiene bastantes historias individuales de la gente de la cárcel y del equipo, y no es muy largo tampoco, pero es muy interesante y yo creo que os puede gustar bastante. Yo lo vi ayer y se me pasó el tiempo volando, así que yo creo que es lo que todo el mundo quiere ahora. Y sin hacer spoiler, ¿nos puedes resumir un poco de qué trata, un poco más? Pues así rápidamente, es un equipo de baloncesto que se forma en una cárcel al parecer bastante complicada de San Francisco, digamos que tiene un montón de presos de, no sé cómo llamarlo, pero digamos bastante peligrosos, o es una cárcel con bastante mala fama en ese sentido. Y pues hacen un equipo de baloncesto, se ponen a competir contra equipos que vienen de fuera a jugar contra ellos de manera completamente altruista.
Y es interesante porque tanto el entrenador como algunos jugadores cuentan su historia, por qué están en la cárcel, y sobre todo hay un jugador que se le da especialmente bien el baloncesto y bueno, pues que se centran un poco más en él, porque además durante el transcurso del documental sale de la cárcel luego. Entonces digamos que se centran mucho en él y bueno, tiene una historia con el baloncesto que es muy interesante. Vale, pues ahora te voy a hacer las preguntas un poco complicadas, Darío. La primera es que queremos saber si tú eres de los que has acaparado en los supermercados, si te puedes ir a la nevera y hacer una fotografía por dentro. Sí, lo puedo hacer. Voy un segundo a hacer la foto con el móvil y os la enseño, perfecto. Pero ya os digo que no tengo la nevera llena. He sido bastante responsable con eso, ¿vale? Pues ya vuelvo. A ver, estoy aquí. Yo no sé si lo vais a ver bien. No sé si lo vais a ver bien. No está muy llena. Hay una ceja de salmón, una ceja de carne. Yo creo que tienes que ir a comprar, No, tienes mucho. Me voy a comprar un poco más de carne y pescado. Hay un montón de verdura, un montón de fruta, eso sí. Pero bueno, no sé. Estoy congelado también, pero ya te digo, cuando fui a hacer la compra no quedaba mucho y tampoco me quise llevar toda la comida que había. Espero que repongan, espero por todos que repongan y espero que el primero que llegue a las 8 de la mañana nos lleve todo, fundamentalmente digo. Eres un buen ejemplo, Darío, un buen ejemplo. Bueno, muchas gracias. Oye, y la pregunta, la más complicada, y aquí te pido sinceridad total. ¿Cuántos rollos de papel de váter tienes en tu casa? Pues desde que se ha dado el toque de aviso o desde que está todo esto, no he comprado ni uno. Yo ya compré hace semanas y, no sé, me quedarán 10 o así, no tengo ni idea, no quiero ni saberlo, pero no he ido a comprar, o sea, no lo sé, esto le veo utilidad y si me falta pues ya iré, y si no, pues habrá que inventarse algo, no sé. Tampoco creo que sea muy importante. Sí que he ido a hacer la compra y vi a una pareja llevándose todas las toallitas húmedas, todo el papel higiénico, todos los guantes que había en el supermercado y me pareció una chorrada, pero bueno, ellos sabrán lo que hacen luego con eso, lo revenderán cuando todo esto acabe, no tengo ni idea. Seguro. Oye, pues nada, te voy a dejar para finalizar que me hagas un mensaje para la gente, un mensaje de ánimos, el que tú quieras, para todo el mundo, aficionados, toda la gente. Bueno, que os hagáis caso a las recomendaciones, por encima de todo, que os quedéis en casa, que os lavéis las manos, que intentéis cuidar el higiene, todo lo posible, todo eso, y es aprovechar lo bueno que tiene esto. Entiendo que es una situación complicada para muchos, sobre todo en el tema del trabajo y en lo económico, pero no todas las veces tenemos tiempo para estar con nuestras familias, así que intentar sacar el lado positivo de todo, como me enseñó mi madre, intentar invertir tiempo en la familia y estar con vuestros seres queridos, con los que estéis en casa y a disfrutar de cada momento, que casi sabe cuándo vas a tener esta oportunidad otra vez de pasar tanto tiempo. Entiendo que es complicado, pero hay que mirar siempre el lado positivo de las cosas.